La labor de los bomberos habría alterado las evidencias y sumado a ello, las cámaras de vigilancia de la Alma Mater tampoco funcionaban. Esos dos aspectos complicaron los trabajos de la policía, orientados a confirmar si el incendio del vehículo se originó por un atentado. Puede ser producto de un artefacto explosivo. Eso no lo podemos verificar, certificar ni aseverar hasta que el equipo de explosivos del grupo de intervención y rescate nos dé una versión oficial. Sí. El diálogo que yo me mantuve con el director de Bienestar Estudiantil, él manifiesta que él no tiene ningún problema con los estudiantes. Las autoridades de la Universidad de Guayaquil no emitirán nuevas declaraciones hasta obtener el parte de los uniformados, mientras que durante la mañana sortearon la denuncia para determinar qué fiscal estará a cargo de las investigaciones de forma definitiva. Nosotros íbamos saliendo, íbamos a salir al rectorado. Íbamos saliendo con una compañera a lo que escuchamos la explosión. 2 de la tarde, más o menos. Claro, la 2 del punto. 2 del punto, era así, 2 de la tarde era. Que estaba, se escuchaba un estruendo. Estruendo horrible, que estábamos aquí en el aula nosotros. El vehículo afectado pertenece al doctor Rubén Barberán, director del área de bienestar estudiantil, mientras que el segundo automotor con daños es de la doctora Olga Monroy, quien labora en el mismo departamento. Para Vecinos en TV, Alfonso Reyes Cruzati.